Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a leer un cuento muy famoso, El soldadito de hojalata o El soldadito de plomo. El día de su cumpleaños, un niño recibió como regalo 25 soldaditos de hojalata en una caja. Los soldaditos eran todos hermanos, pues habían sido confeccionados con la misma hojalata y pintados con el mismo bote de pintura. Se mantenían en posición de firmes, con sus rifles al hombro, mirando al frente, luciendo elegantes uniformes rojos y negros. Pero los soldaditos de hojalata eran exactamente iguales, excepto uno, el último, porque el fabricante se había quedado sin hojalata y tuvo que fabricarlo con una sola pierna. Aún así, se mantenía tan firme sobre su única pierna como los otros soldados con las dos. Cuando el niño vio su regalo, batió palmas y exclamó: ¡Un ejército! Sacó los soldaditos de hojalata de la caja uno por uno y los puso en fila sobre una mesa atestada de juguetes. El ejército se alineaba orgulloso frente a un hermoso castillo de cartón, admirando sus imágenes reflejadas en un estanque de cristal. En el puente levadizo estaba la propietaria del castillo, una bailarina de papel. El último soldadito, que se sostenía sobre una sola pierna, pensó que la bailarina era la muñeca más bella que jamás había visto. Llevaba un vestido de muselina blanco y una cinta azul en el hombro sujeta por una estrella brillante. Tendía sus pálidos brazos al frente, como alargándolos hacia el soldadito, y se sostenía de puntillas sobre un pie con el otro extendido hacia atrás, casi oculto por su falda. Al soldadito de hojalata le hizo el efecto de que solo tenía una pierna como él. «Sería la esposa ideal para mí», pensó. «Pero es demasiado distinguida. Tiene un castillo y yo solo dispongo de una caja que comparto con otros soldados. No sería suficiente para ella. Pero qué hermosa es. No me canso de mirarla». El soldado contemplaba en silencio a la bailarina sobre el puente levadizo del castillo. Y cuando el niño volvió a meter a los demás soldados en su caja, él fue a refugiarse a la sombra de una caja de colorines para poder seguir contemplándola toda la noche. El niño se acostó y la casa quedó en silencio. De repente, en plena noche, los juguetes se pusieron a jugar. Un payaso dio unas volteretas sobre la mesa y unos pedazos de tiza comenzaron a escribir en la pizarra. Los animales jugaban al escondite y bailaban al son de la cajita de música. Los soldados de hojalata se agitaban inquietos en su caja deseando participar en los juegos, pero no conseguían abrir la tapa. Los únicos juguetes que no se movían eran la bailarina y el soldado. Ella se sostenía tan quieta y firme como sobre la punta de un pie, como el soldado sobre su única pierna. Sus ojos no se apartaban de ella ni un instante. El reloj dio las dos y la tapa de la caja de colorines se abrió de golpe. ¡Bang! De la caja saltó un curioso personaje con el cuerpo en forma de acordeón y una cabeza redonda y calva que no paraba de sonreír. Era un muñeco de resorte. ¡Eh, soldadito! Gritó moviéndose arriba y abajo. ¡Cuidadito con lo que miras! El soldado de hojalata simuló no oírle, pero se puso tan colorado como su uniforme. Mirando descaradamente a nuestra princesa, ¿quién te crees que eres? ¿Un príncipe? ¿Un héroe? ¡Prepárate mañana! Y el muñeco de resorte soltó una estridente risotada y volvió a meterse en la caja. A la mañana siguiente, cuando el niño dispuso los soldados para la batalla,
con lo cual que solo tenía una pierna junto a la ventana para que hiciera de vigía. Fuera obra del viento o de la perversa magia del muñeco de resorte, el caso es que la ventana se abrió de golpe y el soldadito de hojalata cayó a la calle y aterrizó de bruces en la acera. El niño bajó corriendo a buscarlo, pero aunque por poco lo pisa, no pudo encontrar al soldado de hojalata. Entonces comenzó a llover de forma torrencial y el niño tuvo que meterse en casa. El soldado de hojalata se quedó solo entre las gotas de lluvia que caían. Cuando cesó de llover, dos niños que pasaban por allí hallaron al soldadito y uno dijo: «Fíjate en el arroyo, si parece un río». Confeccionaron un barquito con sus papeles, colocaron al soldadito a bordo y lo impulsaron corriente abajo. El agua se deslizaba rápidamente por el arroyo y el barquito navegaba a toda velocidad. El soldadito de hojalata temblaba de miedo, pero seguía en posición de firme con la mirada al frente. De pronto el agua cayó por el desagüe hasta la cloaca, arrastrando consigo el barquito de papel. En la pestilente cloaca todo estaba a oscuras. «Me pregunto, ¿cómo acabará esto?», pensó el soldadito. «Estoy convencido de que es obra del muñeco de resorte». Una rata grande y marrón que vivía en la cloaca se acercó al barquito por detrás y gritó: «¡Pasaporte! ¡Enséñame tu pasaporte!». El soldado de hojalata no dijo nada, pero sostuvo su rifle con firmeza. La rata le siguió a nado y haciendo rechinar los dientes. «¡Deténle!», gritó a un par de pajitas y a una ramita. «No pertenece a esta cloaca y no tiene pasaporte». La ramita arremetió contra el barco, desgarrándolo literalmente, y el agua rodeó la bota de hojalata del soldado. El agua fluía más y más deprisa y al final del túnel podía verse una luz. El soldado percibió un ruido muy fuerte cuando la cloaca fue a desembocar en el canal militar. No había forma de detener la embarcación y al precipitarse por la cascada comenzó a girar vertiginosamente y a llenarse de agua hasta los bordes. El soldado de hojalata cerró los ojos y pensó en la bailarina. «No volveré a verla. Ojalá supiera que he demostrado gran valor. Así al menos me admiraría por ello». Al fin el barquito de papel se hundió y el soldado empezó a ahogarse. En aquel preciso instante, un pez abrió la boca y se tragó al soldado. «Vaya forma de morir un soldado», pensó el héroe de hojalata, «devorado por un pez». Mientras el pez se deslizaba por el sucio canal, en su tripa vinieron a sumarse junto al soldado unas algas, dos caracoles y un gusano. De repente, por la garganta del pez, se deslizó un anzuelo plateado y el soldado tuvo que hacerse a un lado para no resultar herido. El pez comenzó a agitarse de un lado para otro mientras era sacado del agua. El soldado y los caracoles rodaban en el interior de la oscura tripa. Por fin el pez se quedó quieto. Un poco más tarde, la hoja de un cuchillo que casi parte al soldado por la mitad brilló en la oscuridad. La voz de una mujer exclamó: «¡Vaya, si es tu viejo soldado de hojalata!». El pez había sido atrapado por un pescador que lo había vendido en el mercado. ¿Y quién dirías que lo compró y lo llevó a casa para prepararlo para la cena? Nada menos que la madre del niño que había perdido a su vigía. La mujer llevó el soldadito de hojalata a la salita de estar donde jugaba su hijo. «¡Mira lo que he encontrado dentro del pez!
ha debido hacer un viaje muy emocionante. Y volvió a colocar el soldado de hojalata sobre la mesa junto a los juguetes que él ya conocía. Y allí estaba ella, la pequeña bailarina que seguía sosteniéndose sobre una pierna y extendiendo los brazos hacia él, tan quieta y hermosa como antes. Él se sintió tan aliviado al volver a verla que casi se echa a llorar. La miró y ella le miró a él, pero ninguno de los dos dijo una palabra. En esto, el niño cogió el soldado y exclamó: ¡Bah! ¡Vete a saber dónde habrá estado! Y lo arrojó al fuego. Lo cierto es que no sabía por qué había hecho aquello. Quizá fuera por obra de la perversa magia del muñeco de resorte. El soldado de hojalata yacía impotente sobre los negros carbones mientras las llamas lamían su pintura negra y roja. El rifle se retorció en su mano y el soldadito comenzó a sudar gotas de hojalata. A través del sofocante humo, pudo ver al muñeco de resorte sonriendo y moviéndose sobre su muelle. Vio también a la bailarina en el puente levadizo con los brazos tendidos hacia él. La miró y ella le miró a él. Y las llamas que abrazaban su corazón de hojalata se parecían a las llamas devoradoras del amor. De pronto, alguien abrió la puerta de la salida y una ráfaga de aire levantó a la bailarina y ésta voló como un hada hacia la chimenea. En pocos instantes su vestido de muselina comenzó a arder y la bailarina desapareció. Al día siguiente, cuando las brasas se hubieron enfriado, la mamá del niño barrió el hogar y entre las cenizas halló un corazoncito de hojalata y la brillante estrella del vestido de la bailarina. Se habían fundido juntos en el calor de las llamas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.